Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México. Muchísimo gusto que nuevamente estén conmigo aquí acompañándome en mi casa para tejer. Hoy va a estar increíble la clase. Ya acuérdense que ya empezamos a tejer para el verano, porque ahorita va a hacer muchísimo calor, va a estar muy fresco. Entonces hay muchas cosas hermosas y que ahorita se están usando para el verano, ¿sí? Entonces nos vamos a preparar, amiguitas. No vamos a permitir que nos sorprenda el calor y que no tengamos una prenda adecuada para lucir. Vean qué bonita, a mí me encantó. Tiene un olancito aquí que tapa, vean la blusa escotadita. Si ustedes quieren, la pueden hacer vestido, la pueden hacer blusón. Lo único que tienen que hacer nada más es tejerle un poquito más largo el tejido de acá. ¿Qué les parece, amiguitas? Pues yo les quiero contar ahora que fíjense que ya estoy de regreso. Ya llegué de España y añoraba México, añoraba la comida, añoraba mi cama, mi casa, todo, ¿verdad? Yo estaba muy, muy contenta ya con todas mis amiguitas de España porque las amo y las adoro. Y muy pronto voy a estar con todas ustedes nuevamente, ¿sí? Pero fíjense que ahorita, esta semana que pasó, estuve con todas mis amiguitas de Veracruz en Expo Boca del Río Veracruz. No saben, amigas, estuvo increíble, increíble. Estuvimos tejiendo, estuvimos muy, muy contentas ahí con todas ellas. Ya saben que toda la gente de Veracruz es hermosa, es muy alegre y las quiero, las amo mucho, amiguitas, ¿sí? Pues entonces vamos a empezar la clase cuanto antes, amigas, y comenzamos. Los materiales para tejer esta blusa son 300 gramos de hilaza, es de Alice, de la línea Alice, que es hermoso este estambre, se llama Bajar. Es una hilaza que es de algodón, amiguitas, vean, está hermosa, es un algodón mercerizado. Y una bolita de lentejuela de 50 gramos, puede ser conito o puede ser bolita, es lo mismo. Y vamos a ocupar un gancho del número 3.5. ¿Sí? Acuérdense que ahorita les voy a poner los teléfonos y las direcciones de las tiendas online. Mucha gente me pregunta que cuáles son mis estambres, que qué estambres ocupo. Entonces, bueno, yo les recomiendo estos, son los que yo tejo. Y ahorita inmediatamente les voy a poner los teléfonos y las direcciones para que hagan sus pedidos. Se les envía hasta la puerta de su casa, ¿sí? 100% seguro, amiguitas. Pues continuamos. Miren, amiguitas, esta blusa se inicia tejiendo por el cuello. Vamos a empezar tejiendo el olán que va sobre los hombros. Acuérdense, le damos vuelta a nuestro gancho para iniciar y vamos a empezar a tejer cadenitas. Acuérdense que la primer cadenita se aprieta y luego seguimos tejiendo nuestras cadenas. Es muy importante que hagan su cadenita flojita, porque luego me hacen las cadenas muy, muy apretadas. ¿Y qué pasa? Que de regreso ya no nos cabe ni el gancho. Aparte, sí, le vamos a poner a nuestro cuello 150 cadenas o así. Nos queda muy, muy pequeñito si nosotros tejemos apretado. Entonces vamos a tratar de hacer unas cadenitas flojitas, así como estas. Ahorita para talla pequeña yo voy a tejer 155 cadenas. Pero lo mejor que pueden hacer ustedes es hacer una cadena y medirse alrededor de sus hombros. Y esa va a ser su talla, ¿sí, amiguitas? Entonces vamos a seguir tejiendo. Yo voy a hacer talla pequeña, son 155. Acuérdense que estamos tejiendo con una hebra de hilaza y una hebra de lentejuela, ¿sí? Entonces cuando ya tienen su ciento o sus cadenitas que ustedes necesitan para tejer alrededor de sus hombros, vamos a cerrar lo más derechito que podamos con un punto deslizado. Meten así, sacan, y con este mismo, amiguitas, ay, sacan hasta acá, ¿sí? Así. Bueno, ahora vamos a subir tres cadenitas. Una, dos, son dos para subir, y dos en medio son cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Dejamos un espacio y en el que sigue vamos a hacer un medio punto de una sacada,
¿Sí? Mucha gente me dice que cuál es el macizo, que cuál es el punto alto. Es que miren, en diferentes partes les llaman de diferentes formas. Yo aquí a este le llamo medio punto cargado o medio punto con lazada. ¿Sí? Hay gente que le llama punto bajo o así. Bueno, no importa, amiguitas, como se llame, no se hagan bolas, nada más vean mis manos cómo lo estoy haciendo. Vean, y se saca de una. ¿Sí, reinas? Acuérdense que el tejido es un lenguaje universal. Entonces no importa el nombre de los puntos. Lo importante es que copien mis manos y lo hagan exactamente igual, mis reinas. Yo las voy a llevar de la mano para que les quede muy bonita su blusa. Dejen esta y aquí. ¿Sí? Acuérdense que siempre tenemos hoyito arriba y hoyito abajo. Siempre vamos a meter en el de abajo. Porque si lo meten en el de arriba, se levanta y se hace un hoyito y no queda bien. Entonces nos vamos a ir toda la vuelta de esta forma. Miren, cuando ya terminen su vuelta, van a revisar, amiguitas, que no esté torcido su tejido. Es muy importante porque luego ya llevamos unas vueltecitas y ¿qué pasa? Nos damos cuenta que todo nuestro tejido está torcido. Bueno, cerramos con punto deslizado y ahora vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer dos medios puntos en cada hoyito. Los medios puntos es punto bajo, en otro lado le dicen punto bajo. No se me confundan, amiguitas. Vean mis manos para que ustedes sepan cuál es el punto, ¿sí? Porque una señora me habló muy mortificada, que no sabía que qué diferencia había entre macizo y punto alto. Y que... Le digo, no, mis reinas, no es... el chiste es que vean mis manitas y que me sigan. Y yo las voy a llevar. Vamos a tejer dos, cuatro. Con estos dos son 6 y 8. 8 medios puntos, 2 en cada hoyito, 2 en cada casita, ¿sí? Ahora nos vamos a tejer, después de los medios puntos, son 8, vamos a tejer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10 cadenitas, ¿sí? Flojitas, acuérdense. Pasamos 1, 2, 3 casitas y volvemos a tejer dos medios puntos en cada hoyito 4 veces. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta, hermosa, ¿sí? Hasta terminar. Voy a terminar hasta aquí porque fíjense que tengo una amiguita que tiene un problemita de audio. Entonces dice que nada más ve mis manos y que luego no ha completado la puntada y que ya no escucha lo que sigue. Entonces así, hermosa, mira, 8, 2, 2, 2, 2, 10 cadenitas y otra vez 2, 2. Y nuevamente 10 cadenitas y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Miren, yo ya terminé mi vuelta, pero ¿qué creen que me pasó? Que aquí tenía que tener 3 casitas y nada más tengo 2. Pues no hay problema, amiguitas. Acuérdense que al final tenemos que acomodar nuestro tejido de tal manera que nos quede bien y que no tengamos que estar desbaratando. El que nos falte una casita no pase nada. Ahora, si les sobra una o así, ustedes acomódenlo de tal manera que les quede bonito y que no se vea, mi reina. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y prendemos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a quitar un medio punto de cada lado. Acuérdense que hicimos 8 porque son 2, 4, 6, 8. Ahora vamos a tejer 6. 1, 2. Miren, ya tengo mis 6 medios puntos. Ahora tejo 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en medio de nuestra cadena esta grande que hicimos, calculamos el centro, ¿eh? Vamos a tejer una V que es un macizo o punto alto, como les decía, mis reinas, es lo mismo. También mucha gente le dice bareto, ¿sí? Yo le digo macizo, pues es que aquí en mi país así le pusieron, y así me acostumbré. Pero ahora que fui a España, toda la gente me decía punto alto, punto alto. 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente dejamos el primero sin tejer y tejemos 6 medios puntos. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta, ¿sí?
6 medios puntos, 5 cadenas, V, la V lleva 2 cadenas y 5. ¿Qué creen, amiguitas? ¿Qué creen que acabo de descubrir? Miren lo que me pasó y les enseño, mis reinas, para que ustedes no les pase. Puse 2, 4, 6, 8, 10. Pues por eso me faltó la última casita. Entonces, ¿qué pasa, amiguitas? Que cada vez que terminamos nuestra vuelta, tenemos que revisar, ¿sí? Ah, yo no revisé, ese fue mi error. Entonces, yo las invito a que cada vez que acaben una vuelta, revisen que esté bien todo. Yo ahorita voy a tener que desbaratar porque, miren, aquí nada más tengo 4 hoyitos y acá tengo 5. Y no, es la vuelta de inicio y tiene que ir bien. Ahí sí no, ahí sí, aunque yo quiera, no puedo arreglar, mi reina. Vamos a desbaratar y volvemos a revisar que todo esté muy, muy bien este hecho y que tengamos bien. Entonces, por eso me faltaba la casita al final y yo haciendo trampa. ¡Qué barbaridad! Vamos a desbaratar. Al terminar la vuelta, hacemos un punto deslizado. Y ya terminamos ahí, ¿sí? Revisamos que no tengamos errores y nada para seguir en la siguiente vuelta. Ahora vamos a tejer, en lugar de 6 medios puntos, vamos a tejer 4. 1, 2, 3 y 4. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Y sobre la V vamos a tejer 12 macizos o puntos altos o baretos. Ya les dije, cada quien le va a decir como está acostumbrada y como quiera. Pero es el mismo punto, es de 3 sacadas. Miren, cargan, meten, sacan. Ya tienen 3, sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Y nuevamente, ¿sí? Acuérdense, porque mucha gente los hace de 2 sacadas. A mí me gustan más larguitos. Entonces yo le pongo 3. Vamos a tejer 12. Esta blusa nos va a quedar hermosa, amiguitas. A ver, 2, 4, 6, 7. Ya está, amiguitas, miren. Son 4 medios puntos, 5 cadenitas y 12 macizos, ¿sí? Todos van dentro de la V. Volvemos a tejer 5 cadenitas. 2, 3, 4, 5. Y volvemos a tejer, dejamos uno de cada lado, 4 medios puntos, 1, 2, 3 y 4, 2 medios puntos, 5 cadenitas y ahora vamos a tejer 12 medios puntos. Vamos a coger costillita, amiguitas, para que se nos vea bonita, que quede esta orillita, ¿sí? Entonces van a coger como que 12 hebritas. Aquí así. Ahí van 2, 3, tienen que ser 12. 12 medios puntos y otra vez 5 cadenitas y 2 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 medios puntos. Dejando uno de cada lado y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado y aquí ya terminamos esta primera serie, amiguitas, miren. Ahora, nos vamos a deslizar hasta acá porque aquí vamos a empezar nuestra siguiente vuelta. ¿Cómo nos vamos a deslizar? Con el punto deslizado para que vaya quedando pegadito, pegadito, ¿sí? Con este mismo que cargan, saca. Ahí tengo un hilito que no puedo. Y nos vamos a ir así, en cada punto, un punto deslizado, ¿sí? Y así nos vamos a ir hasta esta parte de acá. A ver, miren, de esta forma ya me deslicé hasta acá. Ahora vamos a tejer un medio punto menos de cada lado. Si tejíamos 12, vamos a dejar sin tejer el primero y el último. Y nada más vamos a tejer los otros 10. Acuérdense que vamos agarrando costillita para que se vaya viendo bonito nuestro abanico, ¿sí, amiguitos? Y así nos vamos a ir. 10. Y ahora vamos a tejer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volvemos a hacer nuestros 10 medios puntos. Acuérdense, dejan el primero sin tejer y nos venimos acá.
y así nos vamos a ir toda la vuelta, ¿sí? Acuérdense de revisar bien su vuelta, que vayamos bien. Miren qué bonito va quedando. Al terminar la vuelta, amiguitas, vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a seguir disminuyendo, ¿sí? Y ahora aquí tenemos 10, ahora vamos a tejer 8 medios puntos. 8 medios puntos de costillita, acuérdense que estamos tejiendo costillita. Y luego vamos a volver a tejer lo que hicimos en esta parte de aquí, miren. En este, hicimos una V. Ay, espérenme, ya me pasé, es desde acá. Aquí nos unimos 8. Ahora 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en medio vamos a hacer una V, que es un macizo, dos cadenas, un macizo. Así. Ahora 5 cadenitas, 2, 3, 4, 5 y un medio punto menos. Hicimos 10, ahorita nos van a salir 8, ¿sí? Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Con 8 medios puntos, 5 cadenas B, 5 cadenas, 8 medios puntos. A ver, miren, amiguitas, no nos vamos a confundir, ¿eh? Acuérdense que son 12 macizos, luego 12 medios puntos, luego siguen 10 y ahorita 8. Ahorita ya vamos a tejer 7, 6, perdón. Entonces unimos aquí con un deslizado cuando terminamos la vuelta. Y vamos a tejer 6 medios puntos, ¿sí? Tienen que dejar el primero y el último sin tejer. Y seguimos tejiendo de costillita, ¿sí? Entonces son 6 medios puntos. Y ahorita les digo que vamos a tejer aquí arriba de nuestra B. 6 medios puntos, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Y acá en la V vamos a hacer un macizo, dos cadenitas, otro macizo, dos cadenitas, otro macizo. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta que sean 5. Miren, 5, 2, 4, 5, 5 cadenas, 3, 4, 5 y tus 6 medios puntos, dejando siempre el de las orillas, ¿sí? Acuérdense, cuesta un poquito de trabajo porque con el hilito de la lentejuela, pero queda muy bonito, amiguita, ¿sí? Entonces así nos vamos a seguir toda la vuelta. Al terminar la vuelta, cierran con un punto deslizado. Y habíamos tejido 6, ¿verdad? Ahora vamos a tejer 4. Entonces contamos 1, 2, 3. Entonces prendemos aquí con deslizado. Y empezamos a tejer nuestros 4 medios puntos. Acuérdense de costillita para que se vean estas rayitas. Miren qué bonito se ve. 1, 2, 3 y 4. 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, nos tienen que salir 16 macicitos. Entonces vamos a poner aquí 1, 2 y 3, 1 arriba el macizo y otra vez 3, entonces serían 3 y 1, 4, otra vez 4 serían 8, 12 y 4, 16, ¿sí, amiguitas? Y así vamos a tejer 3 adentro, 1 arriba, 3 adentro, 1 arriba, 3 adentro, 1 arriba. Quedaron 3 y 1 arriba, 3 y 1 arriba, a que te queden 16 macizos. Ahora 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en lugar de 6 vamos a hacer 4 medios puntos.
¿Sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, en la siguiente vuelta unimos con un deslizado y ya de los cuatro ya nada más vamos a tejer los dos del medio. Uno y dos. Cinco cadenitas, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a poner un macizo arriba del primer macizo. Tres cadenas. Dejan dos hoyitos y otro macizo. Tres cadenas. Dejan dos y otro macizo. Tres cadenas. Dejan dos y otro macizo. Tres cadenas, dejan dos y otro macizo. Y así nos vamos a seguir hasta que terminemos nuestro abanico y nos van a quedar, miren, nos queda exactito, ¿eh? Nos van a quedar cinco cuadritos arriba de nuestro abanico, vean. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora 5 cadenitas y los dos medios puntos. Así nos vamos a seguir toda la vuelta. Al terminar la vuelta, cierras con un deslizado. Y nos vamos a deslizar hasta la parte de acá arriba. ¿Sí? Nos vamos a ir con puro punto deslizado de esta forma. Hasta llegar a la parte de arriba, ¿sí? Miren, ya que nos deslizamos hasta la mitad del primer cuadrito, vamos a subir con tres cadenitas y vamos a hacer un, como si fuéramos a hacer un macizo, amiguitas, pero vamos a dejar en espera el último paso. Esto lo vamos a hacer dos veces para que con la cadenita nos quede tres macicitos, como si fueran tres palitos, les digo, cada pétalo es de tres palitos. Cierra y ahora van a tejer tres cadenitas, aparte de cerrar con una, otras tres, dos, tres, y se vienen al otro cuadrito. ¿Sí? Y así me van a tejer una, dos, tres, cuatro y cinco hojitas. Aquí les voy a enseñar cómo hago esta. Miren, ahí dejo en espera. Y otra vez, dos y tres, ya ven, cierro y aparte tres cadenas. Bueno, aquí lo voy a componer, ya me fui tejiendo con una hebra y así hasta llegar a cinco. Al terminar las cinco hojitas, tejemos tres cadenas y nos pasamos hasta el otro abanico, nos brincamos todo esto. Hasta el otro cuadrito. Y así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta, amiguitas, ¿sí? Aquí hacen su macicito, ya se me atoró mi estambre. Miren, y así les va a ir quedando. Ya casi terminamos, amiguitas, nuestro lan. Ya nada más este y el terminadito del final y ya. Al terminar la vuelta, unen con un punto deslizado. Tienen que fijarse que prendan bien arriba de la hojita. Ahora vamos a tejer uno, dos. Esta ya es nuestra última vuelta, ¿eh? Cuatro. No van. Tres, cuatro. Y arriba de la hojita, cinco. Arriba de la hojita, cinco. Tejemos una lagrimita, que son dos cadenas, meten acá, y otra vez, cuatro, y arriba de la lagrimita, cinco. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, poniendo una lagrimita arriba de cada hojita. Pues miren, con esta vuelta terminamos nuestro lan. Este es el lan que va a llevar arriba la blusa. Si les queda un poquito grande, no se preocupen porque al final le vamos a hacer un medio puntito para ajustarlo. ¿Sí? Quedó muy, muy bonito. Ahora vamos a empezar a tejer la blusa que va abajo, pero esa se teje aparte y ya luego se pega por dentro
Alola, ¿sí, amiguitas? Pues continuamos. Pues miren, ahora la parte de abajo va a empezar, la parte de abajo de la blusa va a empezar por la cadera. Entonces vamos a tejer una cadenita a lo ancho de su cadera, más o menos aproximadamente unas 170 cadenas, 180. Acuérdense que no las deben de hacer apretadas, deben de ser flojitas. Pero ustedes mídanse alrededor de su cadera y eso es lo que va a medir su blusa. Miren, cierran lo más parejito que puedan con un punto deslizado. Y vamos a hacer onditas. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Y dejamos uno, dos en el tercero. Y otra vez cinco. Acuérdense que ahorita esta parte ya nada más la vamos a tejer con pura hilaza. Ya no le vamos a poner lentejuela. Ahora van a dejar, este ya está prendido, 1, 2, 3 y en el cuarto. Entonces una vez vamos a dejar dos hoyitos y una vez vamos a dejar tres. ¿Por qué hacemos esto, amiguitas? Porque si siempre le dejamos dos, nos puede quedar aguadito la parte de arriba de nuestra blusa y no queda bien la puntada. Y si le dejamos más, entonces nos queda chiquita, ¿sí? Entonces tenemos que mediar las cosas. Entonces, así le vamos a hacer. Una vez dejan dos y una vez dejan tres, ¿sí? Así toda la vuelta. Cuando terminen la vuelta, tienen que revisar que no esté torcida, que no esté volteada, que no le quede así, ¿sí? Nos deslizamos a la mitad y vamos a tejer cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco y prendes. Y luego aquí. En el centro, en el medio punto, ¿ya vieron? No vamos a trabajar arriba, sino abajo. Vamos a tejer dos macizos. Uno. Bueno, pero ahí no es, me fui hasta abajo, amiguitas. Es muy importante que metamos bien en donde toca, porque si no, no queda bonita la puntada esa. Aquí, miren, en el medio punto. Una y dos. Dos cadenas. Y otra vez ahí mismo dos. Una. Y dos. Y prenden. ¿Sí? Ahí está. Ahora cinco cadenitas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y prendemos. Y otra vez el abaniquito. ¿Sí? Este. Entonces, una vez ondita, una vez abanico, una vez ondita, una vez abanico, toda la vuelta. Ya que terminaron la vuelta, revisan que no esté torcidito y entonces empezamos a tejer. Subimos dos deslizados, tres cadenitas y vamos a tejer aquí macizos de tres sacadas. Acuérdense, lazada, mete, sacas. Ya que tienes tres en tu gancho, sacas uno, sacas dos y sacas dos. Ya que tienes tres palitos, tres macizos, vamos a tejer tres cadenitas y nuevamente, ¿sí? En la misma ondita tejemos otros tres macizos. Uno, dos y tres. Prendemos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco y prendemos. Y luego los macizos, ¿sí? Para empezar el abanico no hacemos cadenitas. Aquí y acá no llevan cadenitas. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Cuando ya terminaste esta vuelta, te deslizas hasta acá. Y vamos a empezar con las cadenitas. Dos, tres, cuatro, cinco. Prendes aquí mismo, en el mismo hoyito de la V. Luego cinco cadenitas. 2, 3, 4, 5 y prendes en la siguiente ondita. Le vas calculando el centro. Luego 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez acá. Acuérdense que aquí hacemos una orejita porque aquí es donde va a ir tejido el otro abanico en la siguiente vuelta, ¿sí? Entonces nos va a quedar orejita, dos onditas, toda la vuelta.
Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado y entonces vamos a empezar nuestra vuelta acá. Entonces nos vamos a regresar con unos deslizados, pero hacia atrás. Este y este. Volteas y empezamos a tejer aquí. Como aquí está abanico, arriba en la orejita vamos a tejer otro abanico, que son tres macizos. Uno, dos y tres. Dos cadenitas y otros tres. Todo eso van a tejer en la orejita. Una. Y prenden en la siguiente ondita. ¿Sí? Otra vez, cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco. Prendemos. Y volvemos a tejer nuestro abanico. ¿Sí? Y así nos vamos a ir, amiguitos, toda la vuelta. Y lo mismo nos vamos a ir. Una vuelta de abanico, una vuelta de onditas con orejita. Una vuelta de abanico y una vuelta de orejita con onditas, ¿sí? Así nos vamos a ir hasta tener el largo que nosotros queramos, de larguito a la sisa. Pues miren, amiguitos, a ver qué tal quedó. ¿Verdad que se ve muy bonito? Bueno, pues yo ya tengo lo largo que necesito para mi blusa. Esta blusa no es muy larga, pero ustedes se la pueden hacer a lo larguito que quieran. La mía tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, le puse 13 vueltas. Entonces aquí hay que marcar con un marcador de cada lado, sacar la mitad y ahora vamos a tejer por partes separadas el frente y la espalda, ¿sí? De la parte de arriba de nuestra blusa. Vamos a empezar a disminuir para hacer un piquito así y juntarlo arriba en el cuello, ¿sí, amiguitas? Miren, cuando separen su mitad, tienen que ver que quede así su hilo de este lado, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la otra mitad y aquí la otra mitad. Entonces vamos a tejer por separado. Nos vamos a deslizar hasta la parte de en medio de aquí, que es la mitad de nuestra blusa. Van a ver qué fácil es aquí disminuir para que hagan ustedes lo de su sisa. A ver, ya me está estorbando el marcador, lo voy a pasar más acá. Esta es nuestra señal, es muy, muy importante que los tengan porque con ese vamos a separar sisa, vamos a marcar vueltas. Entonces es muy importante que tengan sus marcadores. Ahora aquí, mira, volteamos nuestro tejido y vamos a empezar a tejer aparte. Vamos a subir 3, 4, 5 cadenitas y empezamos, ¿sí? Vamos a seguir tejiendo con nuestra misma puntada. Y prendemos aquí. Otra vez, ya seguimos con la misma puntada y exactamente lo que hicimos aquí lo vamos a hacer al final, ¿sí? Entonces vamos a seguir tejiendo igual y ahorita al final de la vuelta otra vez nos vemos para que les vuelva yo a explicar cómo le vamos a hacer aquí, ¿sí? Al terminar su vuelta, miren, aquí tenemos el marcador, nada más vamos a hacer un macizo. Acuérdense que estamos disminuyendo, entonces lo que queremos es que nos vaya quedando así, inclinadito, ¿sí? Entonces aquí volteamos y como también tenemos que disminuir, entonces tenemos que disminuir la mitad de este. Entonces vamos a subir con tres cadenas y vamos a tejer la mitad de nuestro abanico. Esto es para que vaya reduciendo y formarlo de su sisa. Tres. Seguimos con la misma puntada que estábamos tejiendo. No porque volteamos, vamos a cambiar la puntada. Todo sigue siendo igual, ¿sí? Así, y ahora aquí su otro abanico. A ver, déjenme acomodar mi tejido. Miren, medio abanico. Y aquí seguimos tejiendo completamente igual, ¿sí, amiguitas? Nos vemos al final de la vuelta. Miren, ya llegamos al final de aquí hasta donde está marcado nuestro segurito. Entonces, acuérdense que del otro lado nada más tejimos medio cuadrito. Entonces, al final vamos a tejer igual medio cuadrito
y vamos a hacer un macicito aquí, que es nuestro macicito final. Lo mismito que hicieron de un lado, van a hacer del otro, para que nos vaya quedando igual, ¿sí? Volteamos nuestro tejido. Y ahora nos vamos a comer la ondita, la orejita esta que va aquí en medio. Esa no la vamos a poner. Nos continuamos tejiendo normal, ¿sí? Con orejita y todo, todos los lados. Únicamente las orillas ya no van a tener orejita, porque acuérdense que estamos disminuyendo, ¿sí? Al final, a finalizar la vuelta, vamos a tejer lo mismo, amiguitas, nada más. Nuestras cinco cadenitas y prendemos. Volteamos nuestro tejido. Y ahora, ¿qué nos toca? A ver, aquí nos tocaba tejer abanico. Entonces, no vamos a tejer abanico, vamos a tejer las onditas. Subimos un macizo, bueno, tres cadenitas. Prendemos. No, es más, nos vamos a ir disminuyendo. Aquí nos queda bien para disminuir. Miren. Ahí se ve mejor, sí, ¿verdad? A ver, aquí nos vamos a deslizar. Uno y dos. Cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y prendemos aquí y seguimos con nuestra puntada. ¿Sí, amiguita? Lo mismito vamos a hacer al finalizar. Al finalizar la vuelta, igual. ¿Sí, amiguitas? Entonces vamos a ir tejiendo hasta que tengamos más o menos, yo creo que unos 5 abanicos. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Todavía vamos a disminuir uno más y lo vamos a disminuir de la misma forma que estuvimos haciendo lo demás. Ahorita, por ejemplo, nos tocaría deslizarnos a la mitad. Bueno, vamos, les voy a decir para que no se me confundan. Y aquí vamos a prenderle así. Y luego la orejita. 2, 3, 4, 5. Aquí. Ya terminé, prendí y volteé mi tejido. Vamos a tejer tres cadenitas. No, ya ven, ya también ya me estoy confundiendo. Aquí nos toca hacer abanico, entonces nos vamos a deslizar hasta la mitad de la cadenita. Dos y tres. Entonces seguimos tejiendo abanicos y en la otra vamos a disminuir medio abanico de cada lado, ¿sí, amiguitas? Miren, ahora en la siguiente vuelta vamos a quitar la mitad de nuestro abanico. Entonces vamos a subirnos 5, ¿sí, no? 3 cadenitas y tejemos nuestro, no eran 5 cadenitas, 5, y tejemos nuestra mitad del abanico, ¿sí? 1, 2 y 3. Y prendemos acá. Y así ya quitamos la mitad de nuestro abanico, del otro lado va a ser igual. No, amiguitas, perdón, perdón, sigue ondita, entonces acuérdense que aquí es una ondita y luego este, no les digo, ya todo se me olvida, amiguitas, no sé a ustedes si les pase, pero ya de repente, ahí está la orejita y aquí, ¿sí? De esta misma forma vamos a terminar el otro lado. Terminación, tres cadenitas, un macizo. ¿Sí? Volteamos nuestro tejido y ahora vamos a tejer la mitad del abanico. Ahora sí nos toca la mitad del abanico. No, se me hace que con tres cadenitas queda muy grande con cinco. Y nada más tejemos los tres macizos del abanico. Uno, dos y tres. Prendemos y ahora sí nos seguimos toda la vuelta igual, ¿sí? Hasta el final. Acuérdense, medio abanico, volteamos y un macizo para finalizar aquí. Volteamos nuestro tejido y ahora vamos a tejer 5 cadenas
y prendes acá. ¿Sí? Y ya para la otra vuelta ya no va a existir este abanico. Entonces ya nos vamos a quedar con menos abanicos. Otra vez, la misma puntada. Al finalizar, prenden, se deslizan a la mitad de la ondita y tejemos nuestra ondita. 4, 5 y prendemos. Y seguimos tejiendo nuestra misma puntada. ¿Sí? Terminan, prenden, deslizan y empezamos a tejer la siguiente vuelta. Entonces ahora ya nada más nos quedaron 4 abanicos. Con estos 4 abanicos vamos a tejer, amiguitas, hasta que tengamos el largo de nuestra sisa. Se deben de medir de aquí, que todo esto les llegue hasta su cuello, abajito del cuello, como donde tenemos los huesitos un poquito abajo, ¿sí? Entonces ahorita les voy a decir cómo me voy a ir derecha para que ustedes vean. Prenden, voltean y empiezan a tejer su abanico. Únicamente les van a quedar 4 y con esos 4 abanicos nos vamos a seguir tejiendo. Miren, al final ya le vamos a hacer este terminado, que son 5 cadenitas, un macizo, 5 cadenitas medio punto, para que nos quede derechito y esta parte la podamos pegar para el olán, ¿sí, amiguitas? Ya luego al final aquí le vamos a poner todo alrededor de nuestra sisa un medio puntito. Y de esta misma forma van a tejer la espalda. Son las dos piezas completamente igual. Le van a poner las mismas vueltas, todo. Les voy a confirmar cuántas vueltas me quedaron a mí a partir del segurito. Miren, me quedaron. Esta sería. Porque luego me confundo y les doy. Esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abaniquitos, ¿sí? Ustedes vean, si quieren más larguito, que está ya más grande o tienen un poquito más de busto, háganle más vueltecitas, ¿sí? Se lo van midiendo. Bueno, pues continuamos. Yo ahorita ya acabé, entonces ahorita ya le voy a hacer una vueltecita de medio punto todo alrededor, porque yo ya me adelanté, amiguitas, y yo ya tejí mi espalda. Miren, aquí ya le hice el medio punto. Les voy a enseñar, quedó muy bonito, me encantó. Ya saben que este estambre queda muy bonito. Miren, aquí ya le hice el medio punto. Esto no tiene que llegar exactamente al hombro. Acuérdense que debe de llegar al pecho, porque aquí va pegado el olán que va sostenido en nuestros hombros, ¿sí? Entonces, por eso tienen que ir midiendo. Ya le puse todo alrededor medio punto. Del otro lado igual, para que ya sostengamos aquí el olán. Miren, amiguitas, para pegar el olán, le vamos a sacar la mitad y luego la cuarta parte, ¿sí? Entonces este sería el centro de mi olán. Entonces voy a coger el centro de mi blusa. Aquí el centro, acuérdense que dejamos 4 abanicos, entonces el centro de mi blusa sería este. Y del otro lado van a hacer lo mismo, ¿sí? Le van a poner sus marcadores y le vamos a poner medio punto cogiendo los dos lados. Miren, ya quedó. Esta es la mitad y le prendí aquí, le prendí aquí. Y en la parte de enfrente igual. Entonces ahorita ya vamos a tejer medio punto con nuestro gancho y vamos a unir las dos partes. Miren, así de esta forma, ¿sí? Ahora, yo quise reducir un poquito mi cuello porque me quedó muy amplio. Entonces aquí le puse en los cuadritos de Lola, 2 de 2 y 1 de 1, ¿sí? Para reducir un poquito. Y aquí pues vamos a coger normal. Vamos a ir tomando este con este, ¿sí? Calculando que nos quede bien. Y ahorita que terminamos ya vamos a hacerle puntadita de cangrejo para que nos quede muy bien terminado. Cuando termines de unir los dos lados de tu blusa, que ya quede unido, que acabaste tu medio punto, redujiste un poquito, entonces ahora nos vamos a regresar con puntada de cangrejo, que es hacia atrás. Miren, meten, sacan, cargan y sacan los dos, ¿sí? Antes de empezar esta vuelta, vean si está bien el tamaño que dejamos para el cuello. Acuérdense que va sobre los hombros esta blusa, ¿sí? Entonces nada más meten y jalan así. Todo alrededor. Miren, en la parte de abajo de su blusa vamos a poner medios puntos
unos 8 medios puntos, y aquí donde está el abaniquito, a ver, son 2, 3, 8, aquí donde está el abaniquito vamos a hacer otro abaniquito, son 3 macizos, 3, la lagrimita, acuérdense, son 2 cadenitas, meten aquí, ¿sí? Y luego 3 macizos, para que nos quede abanico, arriba de abanico, pues para el final y se vea muy bonito, amigas, ¿sí? Y luego otra vez sus medios puntos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, ¿sí? Acuérdense que tienen todos sus hilitos rematados y todo, le vamos a dar una planchadita a vapor, ¿sí? Acuérdense que hay un video en mi canal que se llama ¿Cómo planchar tus prendas tejidas? Lo pueden ver para que ahí les explico cómo la planche. Pues continuamos. Pues, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal les quedó la blusa? ¿Verdad que está muy, muy fácil? A mí me encanta. Ya les había enseñado aquí cómo está unida con el mismo lan. Háganla para vender, hágansela para ustedes. Me encanta hacerla. Está muy sencilla, es muy, muy rápida. ¿Sí, amiguitas? Oigan, las quiero invitar a todas mis amigas de San Luis Potosí. Ya estoy a un paso de irme, ¿sí? Ya empieza mañana la expo, vamos a estar ahí en el Hotel Real de Minas, va a ser 24, 25 y 26 de febrero, amiguitas. Ya voy a estar ahí por primera vez en San Luis Potosí. No falten, amigas, si ustedes conocen a alguien de San Luis Potosí o que viva cerca, díganle que yo voy a estar ahí. Vamos a llevar una gran exhibición de prendas, vamos a llevar la venta de los estambres y vamos a llevar las revistas. Acuérdense que aquí está la revista nueva, está muy bonita, donde viene el vestido lila, el vestido rosa, están unos vestiditos de niñas increíbles. Las invito a que la compren, amitas, ¿sí? Acuérdense que vamos a estar también en Expo Reforma en marzo, va a ser del 16 al 19, por primera vez 4 días, ¿sí? Allá las voy a esperar, acuérdense que es Reforma y Morelos, muy cerca al Monumento a Colón. Me da mucha risa porque siempre les digo que le vean la manita a Colón y él está señalando para dónde está la expo, ¿sí? Entonces, si no saben llegar, nada más vean a Colón y está así. ¿Sí, amiguitas? Pues allá las espero. Todas las que lleven la revista donde tenga la publicidad de la expo van a entrar gratis, ¿sí? Entonces, acuérdense, busquen las revistas que ustedes tienen y que digan 16, 17 y 18 de marzo, Expo Reforma. Y entonces no van a pagar nada, amiguitas. Ustedes son las reinas y van a entrar gratis ahí en Expo Reforma. ¿Sí, amiguitas? Pues las quiero muchísimo, muchísimo. Espero verlas muy pronto y espero que les haya gustado esta clase. ¿Sí? Pues si les gustó este video, amiguitas, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo y nos vemos muy pronto. Bye. Ya están a la venta mis revistas de tejido. Colecciónalas todas.